En un último escenario. Tiro el disfraz en el respaldo del asiento. Borró los restos de pintura con su mano. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. La 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 la. La 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 la. Bueno, vamos a hacer una chacarera. Un ritmo muy autóctono de Argentina que se baila mucho y originario de Santiago del Estero y toda la parte norte de Argentina. Esta se llama La Telecita. La Telecita es una historia de una chica que se llamaba Telefora Castillo. Vivía en Santiago del Estero y le gustaba muchísimo bailar. Su pasión era la danza. Pero vivía sola y todas las noches, los fines de semana, se iba a los ranchos a bailar con la gente y a festejar. Un día de estos, ella no ha aparecido en un baile, cosa rarísima en Telefora. Y la fueron a buscar al otro día, buscándola. La encontraron en su rancho, pero lamentablemente su rancho se había incendiado con ella dentro. A partir de este suceso, nació esta canción que se llama La Telecita. Y hay toda una especie de ritual que se hace en Argentina pidiéndole a La Telecita porque se ha convertido en un personaje para la gente del interior y para la gente de las provincias, muy querido, y muchas veces se le piden cosas y se le hacen fiestas y bailes en honor a ella. Para estas danzas Cruz del Sur, La Telecita. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por las costas del Salado, tus pasos van extraviados.
hasta el año que viene y el próximo encuentro cultural. Lo habéis pasado bien, ¿verdad? Es maravilloso, ¿no? Ver los distintos colores de las culturas. Mira, a nosotros también nos encanta. Quería, primero y principal, agradecer a los bailarines y a los bailes, a México, a Brasil, que andan por allí los bailarines. Agradecerles a México, a Brasil y a la India, que nos han deleitado con sus bailes. Y recordarles que nosotros, la Asociación Cruz del Sur, las Danzas Cruz del Sur, trabajamos aquí en el Orfeón y todos los meses, el primer viernes de cada mes, realizamos un festejo que hacemos, o una peña, donde llamamos con la música a otra parte, donde nos reunimos, hacemos canciones, a veces se baila y más que nada compartimos momentos. Pero más que nada avisarles, porque a veces no tenemos la posibilidad de hacer publicidad y está abierto a todo el mundo, la entrada es libre y gratuita y los esperamos cuando quieran. El primer viernes de cada mes casi siempre está, es decir, todos los viernes primeros de cada mes estamos. Con la primicia que este próximo viernes será el viernes 5 de octubre y los esperamos a todos para que vengan y compartan con nosotros bailes, músicas y canciones. Muchas gracias.